ejercicio que comenzamos hoy me encanta, sobre todo porque es bueno conversar con la gente joven. Y con la gente joven que tendrá la responsabilidad en este país de dedicarse al periodismo, que está estudiando periodismo, es el caso de estos jóvenes estudiantes de INTEC, que entrevistaban a Hipólito Mejía, expresidente de la República, cuyo resultado vamos a compartir en el día de hoy. Así que quiero agradecer a dos de los participantes. Uno de ellos estuvo directamente en la entrevista y ustedes le van a ver. Y bueno, en el caso de ella estuvo en la parte de producción porque hubo equipo de trabajo. Así que Oliver Barbuena, muy buenos días, gracias por estar aquí. Gracias. También a Tiffany Rodríguez, los dos, ¿cómo se sintieron? Muy bien. Muy bien, fue muy bien. ¿Cómo fue eso? Bien, fue una experiencia muy grata, la verdad, mucho tiempo de preparación. Agradecerle desde ya a todo el equipo porque todos los estudiantes estuvimos involucrados, no simplemente las personas que entrevistamos, sino hubo un maravilloso equipo de producción, gente de redes sociales, de protocolo. Fue algo vasto, se logró lo que se quería, que era la noticia, buscar noticia. Y fue una experiencia muy grata. Sabemos que este es un ejercicio que ustedes están haciendo básicamente para la radio. Exactamente. ¿Cómo se sienten haciendo radio? Muy bien. Es una experiencia totalmente nueva para nosotros porque mayormente habíamos trabajado más en video, en parte de estudio, pero ahora nos estamos adentrando más en la radio. Y es una experiencia y teníamos desde el principio, desde que iniciamos la carrera, planeado trabajar en la radio. Y realmente es una oportunidad que nosotros nos sentimos totalmente orgullosos y satisfechos con el resultado que hemos tenido con el programa. Sabemos que este programa es parte de un ciclo, sería bueno que le digan, sí, a la gente cuántos programas son. Hasta ahora no tenemos un ciclo determinado. Sí, lo que tenemos planeado es hacerlo a cada principio de cada trimestre. Exacto, okay. Se planea hacer como un tipo de temporadas, por decirlo así. Exactamente. Cada temporada trayendo personalidades distintas. Iniciamos ahora con políticos aspirantes a la presidencia o, por decirlo así, líderes políticos. Líderes políticos. Ya la segunda temporada, que sería el próximo trimestre, el próximo ciclo universitario, se revelará más o menos a inicio de qué va a tratar esa temática. Bueno, ¿cómo se sintieron en la entrevista con el expresidente Hipólito Mejía? ¿Alguna cosa que ustedes no se esperaran? ¿Le sorprendió de algún modo o le ratificó la idea que tenía? Yo tenía ya una pequeña idea de cómo iba a ser. Sabía que la jocosidad iba a estar incluida dentro de la entrevista. Pero no que sabía. Que era divertida. Exacto. Sí. Pero no sabía qué tanto. No sabía qué tanto. Todo empezó cuando subió el señor expresidente allá con nosotros a la mesa, que lo primero que recibí fue un jalón de mano, algo característico. Ponga las imágenes con las que iniciamos, la imagen, sí, si la ponen, van a ver cuando él te... Sí, ahí se nota. Sí, le hace así, le da... Y tú te quedas sorprendido. Sí. Mire, ahí él está llegando y entonces cuando sube, ustedes verán, cuando llega, y entonces ahí le da... A Oliver, supongo que les preguntó de dónde son ustedes, quiénes son sus padres, cosas así, ¿no? Sí, eso fue algo... Yo soy de Constanza y él justamente conoce a mi abuela. Entre las conversaciones de los cortes que había, me preguntó, y ya de ahí para allá yo era el constancero para él. Yo no era Oliver ni nadie, ya. Sí, porque conoce a tu abuela. Sí, es muy propio. Sí. Bueno, ahí ya ustedes vieron cuando comenzaba que le daba el pequeño jalón. Pero bueno, vamos a compartir parte del resultado. En esta primera parte, sí, ustedes se hablan de temas como la reelección, por ejemplo. Hablan del tema de cómo ve el gobierno, terminan conversando del tema migratorio. Así que les invito, vamos a compartir esta entrevista. Debo decir que tú estabas en la producción, además de Oliver, sería bueno que dijeras cuáles eran las compañeras que te acompañaron. Mi compañera principal era Yomairi Romero. Uh-huh. Ella actualmente trabaja en Radio Disney y junto a nosotros también, de moderadora, por decirlo así, se encontraba Rubí. Rubí nos estaba ayudando en la parte de la coordinación de la entrevista, se encargaba de los recordatorios y de todo lo demás. Ellos fueron mis principales compañeros en la entrevista. Así que comenzamos esta entrevista hecha por jóvenes al expresidente Hipólito Mejía Domínguez. ¿No considera usted que en esa derrota de 2004 y cuando intentó repostularse nuevamente influyó su forma de expresarse y sus opiniones espontáneas? No, pues yo gané así. Y sigo igualito, así que... O don Leonel que dice, nosotros creemos... Este sí, don. Y se le han pegado tres, un acuerdo de Balaguer con él, y después, hablando en bute, las zonas francas no son alternativas. Vamos a traer a los hindúes para que hagan una fábrica de computadoras. Y no han llegado todas las fábricas de computadoras.
ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. ¿Y qué fue lo que dijo? Nada. Bueno, pues. Y Danilo con su cara muy seria. No creo la religión, pa, y se enganchó. Presidente Hipólito, aquí ya vamos a un poquito afincar más en los asuntos de interés. Una pregunta, ¿qué opina usted sobre la tan mencionada propuesta de reelección que está pensando el presidente Danilo Medina? Eso no es posible. No es posible porque Leonelito no lo va a apoyar. Ni Luis ni yo lo vamos a apoyar. Luis ya no tiene mayoría. ¿Cómo va a pasar por ahí? No lo vamos a apoyar eso. No es posible eso. Ahora, la gente sigue lucubrando y diciendo eso porque es un hobby. Aquí no encanta repetir lo mismo y decir, sí, bueno, esos son datos que no se pueden. Y si alguien de nosotros hace lo contrario, lo votamos. Así que, coerción. Y también hay que hacer coerción a veces. Tú no puedes romper con tu línea partidaria. Eso no es posible. Y de usted resultar ganador en las primarias cerradas, ¿a quién usted preferiría detener contra como adversario? ¿A Danilo o a Leonel? A Leonel. ¿Por qué? Para sacar los 200 ladrones que él hizo rico. ¿Tú quieres que te mencione 50? Bueno, creo que necesitaríamos mando, otro espacio. Te lo mando para el Cristo. Señor presidente, usted ha dicho que algo... Dame para... mencionarte dos. Félix y Diandino. Bueno. Que tiene más cuarto que el Bank of America. ¿Tú conoces el Bank of America? Sí. Señor presidente, durante su gobierno usted declaró en repetidas ocasiones que usted no iría por la reelección, pero terminó postulándose y reformando la Constitución y aún hoy desea, pues, llegar al poder. ¿Cuáles motivos le llevaron a faltarle a su palabra? Por la crisis bancaria de 65 puntos que yo tenía en los primeros dos años, bajé a 20. Obviamente ese muerto yo quería echárselo a alguien y aparecieron 7 posibles candidatos: Atuey, Esquea, Ramón Albuquerque, Milagros, Abinader y yo no sé cuál era el otro. Duraron 10, 15 días discutiendo cuál iba a ser el sustituto. Él iba a ser candidato ideal. Yo estuve esperando para apoyarlo. Ahí fue yo su bebé. No se pusieron de acuerdo. Todo quería ser presidente. Ese es el gran problema de este país. Que todo el mundo cree que puede ser presidente. No es tan sencillo la cosa. Coyunturas difíciles. Entonces yo no tuve que hacer otra cosa. Eché el pleito. Y lo eché. Desgraciadamente lo he dicho varias veces. Que fue una mentira. Yo no debía haber aceptado eso. Lo acepté. Hay que jugarse la vez. Pero hay una razón. Que yo no quería decir mucho esa cosa, pero voy a tener que escribir un librito para que quede para la historia eso. Y que ellos reconozcan que fue así. Pero fue así, desafortunadamente. Ahora, mi abuela decía que la experiencia es madre de la sabiduría. Tú no te has casado. Tú tienes hermanitos. No tienes hermanitos. Sobrinitos. Ah, pues tú estás sola. Los nietos míos y los posibles hijos de ellos están hipotecados en el país. Los préstamos de los gobiernos han llevado al país a deber 54.000 millones de dólares. 54.000 millones de dólares. 42.000 millones de dólares. 54% del PIB de nuestro es para pagar deudas. Es una palabra mayor. Eso es una palabra mayor. Gracias a que tenemos las remesas de los dominicanos, 7.000 millones. El turismo, 7, 8.000 millones. Esa mina de oro que no la quería que duraron 20 años cerrada, 1.600 millones. Y pequeñas cosas más que se producen, muy pocas para exportación. Presidente. Y si eso falla, ¿qué va a pasar con la economía dominicana y con nuestra gente? ¿Qué vamos a comprar? En un país donde todo el mundo tiene un carro. ¿En su casa cuántos carros hay? Dos. ¿Eh? Dos. Dos. ¿Y en lo tuyo? ¿Y bicicleta cuántas hay?
Tampoco, vivo solo. Tú estás claro, tú estás claro. Todo el mundo tiene que no tiene un carro aquí, lo tapo. Tú entras un tapón aquí. Es duro entrar en un tapón. Todo el mundo quiere tener un carro. Es un problema grave del transporte aquí, ya es un problema grave. Y eso es con dinero, dinero de dólares, se compra dólares. Mi preocupación grande en este país es qué va a pasar con esa deuda que tenemos nosotros. ¿Es pagable? ¿Es pagable? Por algún lado tendrá que explotar eso. Presidente, y hablaba anteriormente acerca del tema de la frontera del país. Hemos visto muchos casos que lamentablemente dejan mucho de qué hablar. El caso del secuestro de los médicos recientemente y la constante migración que existe de manera ilegal de los haitianos. ¿Cuál es su opinión acerca de la tensión que existe en la frontera dominico-haitiana? Preocupante. Pero date una información, que se olvida, porque tú, la gente se lo olvida. Nosotros produjimos una ley migratoria. E hicimos un reglamento, que obviamente toda la ley lleva un reglamento. El reglamento yo lo dejé a Leonel Fernández cuando yo me iba el día anterior, que estaba ahí, no lo quise firmar para evitar problemas. Y ese gobierno, ellos duraron 9 años sin promulgar el reglamento. Lo hicieron cuando Naciones Unidas y algunas organizaciones norteamericanas y europeas lo apretaron. No teníamos una regla clara, definida, de lo que hay que hacer con el pueblo haitiano, con los vecinos nuestros y con la realidad que se vive en la frontera. Todo eso es verdad, todo eso es verdad. La frontera está abandonada. No te decía que ha salido una cantidad de gente. Solamente está vivo Dajabón porque hay una zona franca en la que hay 11.000 empleos, 10.000 de lado haitiano y 1.000 de dominicanos. Es la única parte acá. Entonces, ese es el muro. Eso es lo que debe hacer el muro. Y debe hacer el muro también que en algunos sitios de la frontera se hagan unos hospitales del otro lado y dan la asistencia técnica. Leonel Fernández hizo una universidad que está cerrada y se gastó, creo que fueron 30 millones de dólares. No, es así, es un hospital y abrir una zona franca para ellos. Bueno, nosotros tenemos nuestra soberanía y ellos tienen su soberanía, acogerse a la ley de migración y no hay otra alternativa. Esa es la primera parte de la entrevista que ustedes hacían. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, la segunda parte, ¿qué temas más plantean? Bien, en la segunda parte hablamos ya de temas un poquito más relacionados a lo que él trató dentro de su gobierno. También algunas problemáticas sociales más. Vamos a hacer este cambio y cuando regresemos seguimos con esta conversación que sostuvieron estudiantes de comunicación de INTET con el expresidente Hipólito Mejía.